Se trata de Jorge Manuel Rivas, quien fue detenido por uniformados de la Comisaría Segunda de Encarnación, luego de haber sido denunciado por su propio padre, a quien supuestamente agredió física y verbalmente. Según la denuncia, la agresión se produjo luego de que Rivas haya consumido bebidas alcohólicas en su vivienda. A la noche hemos recibido una denuncia en esta comisaría sobre supuesto hecho de violencia familiar, donde el señor Tranquilino Rivas denunció a su hijo por maltrato verbal y físico. Inmediatamente el personal policial acudió al lugar en el barrio Pacucuá, en donde dialogó con la víctima también, que manifestó que su hijo estaba ingiriendo bebida alcohólica en la casa y posterior empezó a agredirlo verbal y físicamente. La víctima afirmó en su denuncia que no fue la primera vez que su hijo lo agredió. La situación se repitió en varias ocasiones durante varios años, según manifiesta. También el mismo ha manifestado que hace 5 años hasta aproximadamente viene sufriendo este tipo de hechos, por lo que lo denunció en esta comisaría. ¿El abuso sería eso, que la agresión sería sistemática, no sé? Sí, así mismo. Y a raíz de eso se procedió a la aprehensión de dicha persona, se le trasladó a esta comisaría y se le comunicó al agente fiscal de turno, quien dispuso la detención del mismo. El detenido, por su parte, negó la agresión a su padre y dijo que este solo lo denunció por un conflicto de larga data. No, eso no fue, eso fue en la calle. Fue. ¿En la calle? Fue, ¿en tu caso? No, no. ¿No le pegaste nada? No, 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 no. ¿Por qué te denunció? El supuesto agresor fue puesto ya a disposición de la unidad fiscal de turno.